No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Jesús ha resucitado para la gloria de Dios. Jesús es nuestro Dios. Amado Dios, bendito es tu nombre. Te glorificamos, Padre. Gracias por esta mañana. Una mañana preciosa, llena de mi Cristo. Mi Cristo ha resucitado. Vivo está. Amado Padre, te damos toda la gloria y honra que tú mereces, Padre. Bendito es tu nombre, te glorificamos, por siempre reinarás. Gracias por reinar en nuestros corazones, Padre Celestial. Gloria a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por la resurrección. El tema de hoy se trata de la resurrección. Tenemos resurrecciones en el Nuevo Testamento, las que Jesús mismo hizo cuando resucitó a la hija de Jairo en Mateo 9, 18 al 26. También resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, 11 al 17. Y una de las resurrecciones más famosas de Jesús, cuando resucitó a su amigo Lázaro en Juan 11, del 1 al 44. También los apóstoles resucitaron
Pedro resucitó a Dorcas en Hechos 9, 36 al 42. Y Pablo resucitó a Eutico, Hechos 20, 7 al 12. Y una de las resurrecciones más famosas de todas es la resurrección de Jesús, que la conseguimos al morir Jesús en la cruz. Mateo 27, del 52 al 53. Y enseguida regresamos, amados hermanos. Amados hermanos, también hablemos de la resurrección al final de los tiempos. Le dejo los versículos para que ustedes lo estudien. Marcos 12, 23, Lucas 14, 14, Juan 5, 29, Juan 11, 24, Hechos 26, 23, Primera de Corintios 15, 12, Primera de Corintios 15, 21, y 15 al 42 y Apocalipsis 26. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios le bendiga esta mañana. Hoy hablaremos de qué es la resurrección. La resurrección es la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico en el mismo estado previo a la muerte. Juan 11, podemos leer el libro de Juan 11, o con un cuerpo nuevo y transformado, como en el caso de Jesús, Mateo 28 y paralelos. En el Antiguo Testamento, la creencia de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos está basada en Isaías 26, 19, y en el libro de Daniel 12:2. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús habló de la resurrección futura, Juan 5:25 y Juan 5:28 al 29 para todos, así como de su resurrección específica después de 3 días, Marcos 8:31. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús y la futura resurrección para vida eterna en el reino de los cielos constituyeron elementos básicos a la enseñanza apostólica, Hechos 2:31, Hechos 4:2, 4:33 y Filipenses 3:10, 11. Hoy hablaremos de la resurrección de Jesús. Nos concentraremos más que todo en el libro de Mateo. Mateo 28, todo el capítulo 28. El capítulo de Mateo, en la Reina Valera 60, aparece dividido en 3 partes. La resurrección de Jesús, Mateo 28, del 1 al 10. El informe de la guardia, la parte número 2, Mateo 28, del 11 al 15. Y la parte número 3, la gran comisión, Mateo 28, del 16 al 20. Pero yo lo voy a dividir en cinco partes. La primera parte, la resurrección de Cristo, Mateo 28, del 1 al 7. La segunda parte, el testimonio de las mujeres, Mateo 28, 8 al 10. La tercera parte es
el reporte de los soldados. La cuarta parte, la tercera parte, Mateo 28 del 11 al 15. Y el testimonio de los discípulos, Mateo 28, 16 al 20. Y la gran comisión. Amén. Debemos notar que la resurrección de Jesús es el tema principal del cristianismo. Y por eso también lo podemos encontrar en los cuatro evangelios. Aquí les dejo dónde encontrarlos. Podemos ir al libro de Marcos y buscarlo en el Marcos capítulo 16, 1 al 8. En el libro de Lucas 24, del 1 al 12. Y en el libro de Juan 20, del 1 al 10. Pero volvamos a Mateo 28, del libro de Mateo. Capítulo 28, y empecemos a narrar la historia de la resurrección. Si vamos al libro de Mateo 28, versículo 1, dice que pasado el día de reposo, el día sábado, o sea, el domingo al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro, o sea, la tumba de Jesús. Mateo 2, 28, 2 dice que de pronto hubo un gran temblor, o sea, un terremoto, porque un ángel del Señor había bajado del cielo y movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. Y continuamos con la historia en Mateo 28, 3. Este ángel brillaba como un relámpago y estaba vestido. Su ropa era blanca como la nieve. Gloria a Dios. Mateo 28, 4. Los guardias que cuidaban la tumba de Jesús se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. Mateo 28, 5, más el ángel les dijo a las mujeres, ustedes no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, al que murió en la cruz, al crucificado. Y el ángel le dijo a las mujeres en Mateo 28, 6, ya Jesús no está aquí. Y las invitó a ir a un lugar donde había, al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Efectivamente, Jesús no estaba allí, había resucitado. Gloria a Dios. Tal como él lo había dicho, Jesús había resucitado. Gloria al Señor. Y el ángel les dio órdenes a las mujeres que fueran pronto, o sea, de inmediato, a contarles a sus discípulos y que él ya había resucitado y que ya iba en camino a Galilea, Mateo 28, 7, para llegar antes que ellos. Y que allí podrían verlo. Gloria a Dios. Este es el mensaje que les doy. Vayan de inmediato y díganle a mis discípulos que yo he resucitado, dice Jesús. Me imagino la alegría de las mujeres con tan buena noticia. Entonces las mujeres asustadas, Mateo 28, 8, con temor y gran gozo al mismo tiempo, corrieron a darles las noticias a los discípulos. Pero en eso les salió Jesús, Mateo 28, 9, al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a él y le abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, le amamos, le adoramos, le damos toda la gloria a nuestro Señor y Salvador. Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán.
Bueno, amados hermanos, ahora hablaremos del informe de los guardias. Imagínense, amados, que a usted lo dejaran cuidando a algo o a alguien y de repente se desaparece sin usted saberlo. ¿Qué haría usted? ¿Le creerían a usted? ¿Pero estos guardias se habían quedado dormidos o de veras habían presenciado los hechos y no podían mentir? Veremos la historia que continúa en Mateo 28:11. Mientras las mujeres fueron a buscar a los discípulos, algunos de los soldados que habían cuidado la tumba regresaron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido o había pasado tal como eran. Entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que callaran, para que no dijeran la verdad de lo que había sucedido. Mateo 28:12. Y le dijeron a los soldados qué decir. Mateo 28:13. Vayan y digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Los motivaron a mentir y les ofrecieron una cantidad de dinero fuerte. Además, estos corruptos le aseguraron a los soldados que si el gobernador llegase a saber de esto, ellos hablarían con él y que no se les culparía de nada. Así suele pasar con todos los corruptos. Se tapan unos con otros. Mateo 28:14. Y así los soldados tomaron una fuerte cantidad de dinero para callar y mentir. E hicieron lo que sus jefes le habían indicado. Esta es la misma mentira que se sigue contando entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora pasemos al encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea. La gran comisión. Mateo 28:16. 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús y que no había resucitado. Pero Jesús se les acercó y les dijo, Mateo 28:18, Dios me ha dado todo el poder para gobernar el universo, o sea, toda potestad se le había dado para gobernar en el cielo y en la tierra. Y da las siguientes instrucciones, Mateo 28:19. Y por lo tanto, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, o sea, hasta la consumación del siglo. Mateo 28:20. Amados hermanos, así concluimos esta parte del estudio de la resurrección de Jesucristo y pasamos a Primera de Corintios 15 del 1 al 11. Donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días, Dios lo resucitó. Primero se les apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez.
Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que no lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. A pesar de que lo conocí, perdón. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero al menos el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue conmigo tan bueno y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Amados hermanos, si nosotros hemos creído en la resurrección de Cristo, quiere decir que resucitaremos con Él. Gloria al Señor. Y así, amados hermanos, concluimos este pequeño estudio de la resurrección. Nos encontramos en la Semana Santa. Y recordemos que Jesús resucitó un domingo. Y por eso nosotros, la iglesia, nos reunimos y le damos toda la gloria y la honra al Señor. Es una fiesta grande porque Él vive. Aleluya. Él derrotó al enemigo. Él tiene todo el poder. Él es el que vive hoy y vive en mi corazón. El mismo poder que Él tuvo para resucitar lo tendremos nosotros, señores, amados hermanos. Él es el que vive y sigue viviendo y nunca morirá. Y con Él tendremos vida eterna. Derrotó al enemigo. Le amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos. Hasta la próxima. Amén.